Hola, soy Martín Calcaño. Bienvenidos de vuelta a mi taller. En este capítulo de Herramientas Simples vamos a hablar sobre cutters, sobre cómo usarlos y cómo elegirlos. Como les dije recién, vamos a hablar sobre cutters y les voy a mostrar todos de la familia Hamilton. Los vamos a dividir en dos segmentos. Uno son los que cortan papel y son los de uso hogareño o escolar o de oficina. Y los otros son los que se utilizan en talleres o tienen un uso pesado. Se conocen como los cutters para durlock. Y hay uno más que es estilo navaja. Esta línea se utiliza en las casas, en las escuelas y en las oficinas para hacer manualidades y mayormente se utilizan para cortar cartón, papel, algún plástico liviano. No son para cortar cosas gruesas, pero sirven muchísimo. Todos los cutters tienen un freno que hay que presionarlo para sacar la hoja y para intercambiar la hoja una vez gastada lo que hacemos es retirar para atrás y le intercambiamos. Una vez que se gasta la sección de la hoja, esta hoja tiene unos precortes, unas premarcas, y una vez que se gasta esa marca, ya no tiene filo, se saca la parte de atrás, tiene una muesquita, se calza ahí la primera sección de la hoja gastada y simplemente se parte. Esta versión que tiene ya empuñadura y 6 hojas de repuesto adentro, vamos a abrirla. La calidad evidentemente es superior, tiene un mango ergonómico y como dijimos, acá adentro tiene un depósito con 6 hojitas más. Particularmente a mí este modelo me encanta porque tiene un sistema de carga automático, es decir, cuando la hoja llega al último pedacito y ya no tenemos más, si montamos este resorte arriba del sistema, la hoja sale sola y cuando tiramos para atrás, de vuelta el cargador y subimos, carga una hoja nueva. Este sistema nos hace ahorrar bastante tiempo y la verdad Hamilton, un golazo. Ahora vamos a pasar a estos, vamos a sacar estas para el final y vamos a mostrar estos que son metálicos, son para uso más pesado, son para usos de taller. La hoja es más corta, es trapezoidal, no es tan grande y endeble como la otra, sino que esto sirve realmente para cortar material. Vamos a verlos. Los dos tienen cuerpos de aluminio. La gran diferencia es que este tiene una traba que hace salir la hoja en su totalidad, no sale más que esto, y traba. Para volver, tiramos para atrás el gatillo. Y este lo que tiene es un sistema de resorte. Vuelve siempre. No hay manera de que el cúter quede afuera. Esto es una manera muy segura para cortar y luego queda, una vez ya usada, la hoja adentro. Vamos a mostrar la hoja para que vea la diferencia entre estos y los anteriores. Con cualquier destornillador Phillips o plano, sacamos el tornillo de atrás. Vamos a notar la gran diferencia, más allá de que el cuerpo de los dos es de aluminio y los exteriores sean de plástico, que es la hoja. La hoja es trapezoidal. Esta hoja es mucho más fuerte, es una hoja que resiste mucho más el peso. No es tan flexible como la otra porque el tramo es más corto y esto nos va a permitir trabajar con mucho más fuerza sobre la hoja y poder cortar materiales más gruesos y más pesados, como por ejemplo el durlock, el MDF, algún tipo de madera, plásticos más gruesos. La verdad es una herramienta muy útil en los talleres, este tipo particularmente de cutters. Y este caso, cuando se nos gasta, lo que asoma siempre el cúter es esto, y cuando se nos gasta el filo, lo que vamos a hacer es desarmarla como hicimos recién, girar la hoja y vamos a tener un segundo filo. Particularmente en el taller yo utilizaba este tipo de cutters porque son obviamente mucho más fuertes, tienen una hoja con una resistencia mucho mayor que estos, porque en el taller trabajamos con todo tipo de material, inclusive los usaba para cortar cuero, hasta que encontré este modelo. Este modelo es el tipo navaja, es exactamente igual que el modelo anterior, tiene la misma hoja. Esta la diferencia es que tiene este kit con 10 hojitas trapezoidales de repuesto. Y este es un sistema que me encanta. Es un sistema navaja, viene con este protector de plástico, hay que retirarlo para usar. Y es así, es decir, el tamaño es el mismo, es un poco más chico, pero la gran diferencia es que este, que una vez lo teníamos que cerrar, nos queda este tamaño. Este, uno lo que tiene que hacer es sacarle este freno, como cualquier navaja, cerrarlo y nos queda de este tamaño.
Vamos a ver el sistema de retirar la hoja, es un poco distinto al anterior. Tiene esta traba que hay que levantar. Sacamos la hoja, una vez utilizada, la damos vuelta. Y si les gustó esta review de cutters, pongan un like y ya saben, suscríbanse a mi canal si todavía no se suscribieron, activen la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando subo un video nuevo. Pueden seguirme también en Instagram, ahí tengo muchísimo material para que ustedes puedan seguir disfrutando y nos vemos el próximo episodio de Herramientas Simples.